Nos congrega hoy la inauguración de una exposición extraordinaria. Por primera vez presentamos una muestra con dos caras: Tiempo de Soñar, Arte Aborigen Contemporáneo de Australia, y Australia, el poder de la tierra. La primera, Tiempo de Soñar, está recién desempacada. Viene del Museo Cabañas de Guadalajara, con un enfoque desde la historia del arte y curada por el reconocido productor cultural internacional Clay de Paula. Esta exposición incluye obras de otros artistas que trabajan actualmente en toda Australia. Por su parte, Australia, el poder de la tierra, curada por nuestra compañera Rafaela Cedracci, busca una interpretación más antropológica que artística. Muestra piezas de enorme interés, una colección de objetos y pinturas donada a nuestro museo en 1974, también por la Embajada de Australia, y que decidimos exhibir también a partir de hoy por su enorme importancia y en agradecimiento a la generosidad de ese país. A partir de hoy, el público mexicano y quienes visiten la Ciudad de México podrán conocer esta obra, de conjunto de obra de las culturas indígenas de Australia. Hoy día, cuando todos enfrentamos la brutal realidad de la inestabilidad climática, del desastre ecológico, cuando nuestra supervivencia está en riesgo, es una de las culturas más antiguas del mundo la que ofrece respuestas, ciertamente no simples, al desafío impuesto. Hay que escucharlas. Hay que saber escuchar a los pueblos indígenas de Australia y del mundo entero. Es en estas culturas originarias que se relacionan de manera amigable con la naturaleza, que miran a los animales y a los diferentes componentes de la tierra, no con la intención de explotarlos de manera obsesiva, sino en una relación subjetiva distinta, donde podemos encontrar reservas para pensar de otra manera el modelo de civilización para los próximos siglos y milenios. Hoy se inaugura esta exposición de arte aborigen contemporáneo de Australia, única en su tipo y que sin lugar a duda da muestra de los alcances creativos de esta gran nación. Gobierno de México.